Caballeros, bienvenidos de regreso a WWE 2K19. Estamos aquí en Raw una vez más. Tenemos a Sasha Banks de nuestro lado. El Miz está acompañando a Elias. Estamos defendiendo nuestro propio título. Es el título inmortal. Le estamos dando de comer a Elias una escalera. Nuestro título solamente se puede defender en luchas de escalera, como ya habrán notado aquí. Debo admitir, esta es mi primera lucha de escalera en el juego. No estoy seguro de cómo se hace. En una pijamada que tuve con el Immortal Squad hace no poco, jugamos un poco de WWE 2K19 y decidieron jugar una pelea de escalera así entre todos. Según recuerdo, hay que atinarle, hay una ruedita blanca rodando así en la pantalla y una pelotita roja la tenemos que mover para atinarle a un espacio abierto en la ruedita blanca. Tenemos que atinarle varias veces hasta llenar una ruedita que tiene ahí también adentro para liberar el título. Entonces ahorita nada más tenemos que ganar. Ese es el único objetivo que hay ahorita. Lo que voy a hacer es bajar a Elias de salud lo más que pueda para que no pueda interferir en mi descolgamiento del título, que está colgado ahí en el centro del ring hasta arriba. Pero sí, eso es lo que pasó. Llegamos a Raw, nos hicimos muy amigos del Miz, junto con el Mr. Rush, junto con Elias. Los derrotamos en una lucha en desventaja. Esa es la ruedita. Mira. Fuera. Es con RT. Vamos. You're absolutely right, Michael. This arena is electric right now. And I think part of it is their desire to be part of history. I think they're all anticipating a title change here. Fuera. No me estorbes, Elias. Let's not go crowning a new champion just yet. There's still plenty of match to go here. ¿Qué? Ahí está. Rayos. No. A ladder match like this, no manches. Míralo. Rápido, antes de que se suba. Ganamos. Es mi título. Eso fue bastante sencillo. Ve, Elias ni siquiera se pudo subir a la escalera. Jaja, es mío. You showed up a few weeks ago on my show acting like you owned the place. You insult me and my wife and then cut every corner possible by creating your own title. Not to mention forcing Elias to compete with a random stipulation he wasn't prepared for. Well, I am sick of it. You want your match? You got it. My legitimate, illustrious title versus your second-rate imaginary title. At Hell in the Cell, we're done playing make-believe because I'm gonna show you what it's like to live in the real world. Buzz has his match with The Miz, so what's Kurt Angle doing out here? I'm glad you two are finally going to face off, one-on-one. That's right, Maurice, Elias, and the Mistraj will be banned from ringside. Ouch. And since Buzz's title is on the line, the match will be held under his title stipulations, which means it will be a ladder match. O sea, a ver, va a ser en Hell in a Cell. Oh, you gotta be kidding me. ¿Con escaleras? ¿O va a ser nada más en el evento Hell in a Cell en lucha de escaleras? Ok, estamos en Hell in a Cell. Al parecer es nada más una lucha de escaleras. Es título por título.
el título inmortal junto contra, no, más bien, el título inmortal y el título intercontinental están en juego. Título por título, el ganador se lo lleva todo. Estamos en el evento Hell in a Cell. Es nada más una lucha de escalera debido a las reglas que le puse a mi propio cinturón. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Y ahora la escalera, ¿por qué se cayó? ¡Oh, my God! Agarra la escalera, ok, no. Nunca había tocado este ángulo de cámara, es muy extraño. Barredora afuera, eso va a doler. Ah. Ok, agarra la escalera. Devil's in the next room. Tómame, la detienes, gracias. Espérame, Miss, ahorita te atiendo, déjame nada más acomodar la escalera. Right where it needs to be. ¿Qué? No muy gallo. Órale. Bueno, sí, ya decía yo cuando dijo Kurt Angle que Maryse, Elias y el Mr. Ash estaban prohibidos en ringside, pues en una lucha Hell in a Cell, a menos que rompas una pared o estés escondido abajo del ring desde el principio, no te puedes meter. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Estaba leyendo en un walkthrough de IGN que este capítulo es el más fácil de hacer, pero no es cierto, esa pelea de en desventaja de 3 contra 1 fue bastante complicada. Lo digo porque ahorita que estoy dándole por todos lados al Miz que no se está defendiendo. Y la pelea contra Elias también fue bastante sencilla. Entonces, no sé, ve puras barredoras le estoy haciendo al Miz. Estoy cargando nada más mi movimiento para tratar de noquear al Miz. Y pues ya. Porque también ahorita que me acuerdo, creo que tengo un movimiento especial en la escalera. Voy a tratar de hacerlo para que lo vean. Otra barredora. Ya. Yeah. Ok, voy a subir. Kenny and Hook it. It seems a bit early to be going for the win if you ask me. Not if they can win it right here though. Uh-oh. Ay. Here we go. What does the Miz have to do at this point? ¿No lo tengo? To stay in this match. Ok, creo que no. Ah, yo pensé que sí tenía un movimiento especial ahí arriba. Ok, sigamos entonces. ¿Ready? Y el Miz ya no pudo hacer nada. ¡Nuevo campeón intercontinental, papá! Soy Abdi dos cinturones, soy campeón intercontinental y soy campeón inmortal. ¿Qué tal, eh? You're looking at the first ever superstar to simultaneously hold the Intercontinental title and for lack of a better term, the Buzz title. El título Buzz, no, el título inmortal. Just got a little bit heavier. Yeah, if I were the Miz, this match would be under protest. It should have never taken place under these rules. Well, it did, and now we have a new champion. You can protest all you want, but it's not going to change what happened. Ha. You did it. You finally shut up the Miz. I don't know about that, but I did beat him and take his Intercontinental title. That's good enough. But thanks for helping me along the way. We make a pretty good team out there. We did. If you ever need someone to dress up in a ridiculous costume to send a message to one of your opponents, I'm your guy. I'll remember that. Hey, Sasha, you mind if I have a moment to talk business with the champ? Yeah, no problem. I was thinking about calling myself Champ Squared, actually. Campeón Cuadrado. Yeah, about that. Not to put a damper on your big victory, but according to WWE regulations, you're only allowed to hold one singles title at a time. I could try to circumvent the rules and let you hold both, but Triple H would just force you to vacate one anyway. You really know how to ruin a party. I'm sorry. So which title would you like to keep?
O sea, si Becky ganó en WrestleMania el título de Raw femenino y el título de SmackDown, ¿por qué yo no puedo quedarme con estos dos? Pero nada más para restregárselo en la cara al Miz, voy a quedarme con el Intercontinental. De todos modos, el otro yo lo hice, me lo hizo Code, entonces es mío también. That had to be a tough decision. If it's any consolation, I'll give you the rest of the night to celebrate with both championships. Thanks. El otro me lo hizo Cole, es mío. Oh, capítulo 9 completado. Experiencia, compras y para la tienda de pack de botín. Ok, el Miz es uno de los campeones incontinentales más condecorados en la historia de WWE, manteniendo sus títulos por más de 600 días. Eso hace la victoria de Boss aún más impresionante. No voy a alcanzar a leer lo que sigue. Ok, tenemos unos mensajes. Call Queen. ¿Qué? Okay, Baron. Hey, Intercontinental Champion. That was quite a win you had over the Miz. Yeah, I know we still haven't talked, but I wanted you to know I've continued to watch you every week. And I'm not gonna stop. No matter what happened between us, you'll always be my protege. Oh, I don't know if you heard, but I had to close the doors on BCW. Attendance took a big hit without you and Cole, and I guess some people didn't want to work with me anymore. Apparently, controversy doesn't always create cash. And I'm not telling you this for sympathy or anything like that. Just thought you might want to know. Anyway, congrats again. Hopefully, we can talk soon. Sí, me estoy sintiendo mal por Barron, la neta. Déjenme revisar rápido acá el árbol de mi jugador, si ya puedo subir de nivel. ¿Ya puedo? No, todavía no puedo. En prestigio. No, en... No, esto no es. Aquí no. Acá no. Ok, bueno, entonces ya vámonos a Raw. A ver, ahora sí. Vos usa la canción que le compuso a ellas para mantener a los gatos y otros animales callejeros alejados de su furgoneta. ¿Eso era todo? Ok. Es Matt Hardy el que está ahí en esa captura. A la noche siguiente. Hey champ, just wanted to let you know we're wrestling tonight, and it's for the title. Yeah, Kurt actually texted me about it this morning. My dad texted you? He never responds to my texts because he says he's not really a texter. Huh, that's odd. Anyway, want a picture together? Sure, I guess. Is this something you normally do with your opponents? Not really. I just thought it would be a nice memento for you to have after you lose your title tonight. That's a keeper. I'll text you the pic. Thanks. Actually, no, on second thought, I'm not really a texter. Justo lo mismo pensé. Okay. Not giving it up this